Buenos días con todos. En esta ocasión lo que voy a hacer es presentarles un video resumen acerca de las guías de diagnóstico endoscópico de cáncer gástrico temprano. Son las guías japonesas, las cuales fueron publicadas en la revista Digestive Endoscopy y se encuentran en prensa en este momento. Los autores principales de esta guía son los doctores Kenshi Yao y Noriya Uedo. Como ustedes pueden apreciar, la guía tiene 6 partes. La primera es la estratificación de riesgo antes de la endoscopía. La segunda es la detección. El tercero, quizás el más importante de todos, el diagnóstico cualitativo del cáncer gástrico temprano. Cuarto, el diagnóstico para determinar una estrategia terapéutica. La estratificación de riesgo después de la endoscopía y el seguimiento endoscópico. A manera de introducción, la definición de cáncer gástrico temprano es aquella lesión neoplásica que invade solamente mucosa y submucosa independientemente de la presencia de ganglios linfáticos. Si invadiera la capa muscular, ya hablamos de un cáncer gástrico avanzado. Empezando con las recomendaciones, al hablar de estratificación de riesgo, vemos que los principales factores de riesgo para la presencia de un cáncer gástrico temprano son, por ejemplo, el Helicobacter pylori, harto conocido, que es el carcinógeno tipo 1, y sobre todo si este está asociado a las proteínas BAG-A y CAG-A. Otros factores fuertemente asociados al cáncer gástrico temprano son, por ejemplo, la atrofia gástrica y la presencia de cáncer gástrico difuso hereditario, los cuales pueden estar asociados al síndrome de Lynch, a la poliposis adenomatosa familiar, al síndrome de Peutz-Jeghers o al síndrome de Li-Fraumeni. Recordemos incluso que en el síndrome de Lynch la presencia de desarrollo de un cáncer gástrico es de aproximadamente del 6 al 13% y el riesgo en los pacientes con Peutz-Jeghers o síndrome de Li-Fraumeni, este riesgo incrementa hasta 3 veces más su presencia. El cigarro, por otro lado, o el tabaco, en este caso el hábito de fumar, es otro riesgo alto para cáncer de estómago. Otros factores que se han asociado a cáncer gástrico temprano, como la dieta, el ejercicio, el estilo de vida, el uso de drogas como la aspirina o la presencia del virus de Epstein-Barr. Todos estos todavía no tienen una relación muy clara, por lo cual no se consideran verdaderos factores de riesgo. Pero sin embargo, por ejemplo, se conoce que la ingesta de alimentos preservados con sal incrementa el riesgo de cáncer gástrico hasta un 50%. O por ejemplo, la vitamina C, que tiene la posibilidad de contribuir a disminuir el riesgo de cáncer gástrico porque es un antioxidante. Enfermedades como la obesidad y la diabetes mellitus se han asociado con mayor riesgo de cáncer gástrico. En cuanto al uso de fármacos, se relaciona que los AINEs y la aspirina particularmente disminuyen el riesgo del cáncer de estómago. Y en cuanto al virus de Epstein-Barr, este ha sido observado hasta el 10% de los tejidos gástricos con neoplasia y su riesgo con el cáncer ha sido demostrado. Sin embargo, se conoce que hasta el 90% de los adultos tienen un virus de Epstein-Barr latentes, por lo cual este virus es considerado como un carcinógeno, pero bajo una evidencia limitada y todavía no es considerado como un verdadero factor de riesgo. Como ustedes conocen, el pepsinógeno es producido en el estómago. El pepsinógeno tipo 1 es producido en el cuerpo y fondo del estómago. El pepsinógeno tipo 2 es producido tanto en el cuerpo fondo como en el antro y en el píloro. Entonces, una atrofia gástrica fundamentalmente corporofúndica nos hablará de una disminución del pepsinógeno tipo 1. Entonces, al reducir este pepsinógeno tipo 1, va a haber una disminución en la relación en el radio de pepsinógeno tipo 1 tipo 2. Cuando esta relación o radio es menor de 3, existe un mayor riesgo de cáncer gástrico. O simplemente cuando existe una disminución del pepsinógeno 1 menor de 70 nanogramos por mililitro, hablamos de una atrofia gástrica con riesgo de cáncer de estómago. Entonces, gracias a estos 2 factores, como son el Helicobacter pylori y la presencia del pepsinógeno, se puede hacer una clasificación de estratificación de riesgo en 4 grupos. Cuando tenemos el Helicobacter negativo y no hay alteración del pepsinógeno, entonces se hablará de un paciente que tiene muy bajo riesgo. El grupo B, cuando se tiene Helicobacter positivo y el pepsinógeno no está alterado, es porque la atrofia gástrica puede ser muy leve. Sin embargo, cuando hay Helicobacter positivo y el pepsinógeno está alterado, en este caso hablamos de una atrofia severa, y cuando hay alteración del pepsinógeno con el Helicobacter negativo, podemos asumir de que la atrofia es tan severa que el Helicobacter puede ser un falso negativo. Entonces, como conclusión, el saber si existe Helicobacter pylori y la presencia de alteración del pepsinógeno son los dos factores importantes para saber si hay una estratificación de riesgo de cáncer de estómago. En la segunda parte de la guía, cuando hablamos de detección de cáncer gástrico durante la endoscopía, es importante el uso de los antiespasmódicos para una correcta observación de la mucosa gástrica. En el Perú se acostumbra a utilizar la hiosina como un antiespasmódico. Mientras que las guías japonesas lo que hacen es utilizar, además de la hiosina, se puede utilizar glucagón o la presencia de aceite de menta.
Cabe recordar que la hiosina debe ser utilizado con mucho cuidado en los pacientes que tienen glaucoma, hiperplasia prostática o enfermedad cardíaca severa, además de idioparalítico, por lo cual su uso en ancianos debe ser con mucho cuidado. Por su parte, el glucagón está contraindicado en pacientes que tienen feocromocitoma y diabetes no controlada. Sin embargo, el aceite de menta puede ser utilizado muy seguramente ya que no tiene ninguna reacción adversa y este es utilizado en spray directamente sobre la mucosa. En Japón, como un mucolítico para ver mejor la mucosa gástrica, se utiliza el Pronasa. Sin embargo, esto no lo tenemos en todos los países. Entonces, se puede utilizar como alternativa la N-acetilcisteína, la dosis que ustedes pueden observar, 400 miligramos de N-acetilcisteína diluidos en 100 mililitros de agua, y a eso añadido un agente tensioactivo como es la dimeticona. De esta manera, mejora la visión de la mucosa gástrica y se disminuye el riesgo de que se nos pase un cáncer gástrico temprano. El tiempo de evaluación endoscópica es muy importante. Mientras muchos creen que hacer muy rápido o más rápido una endoscopia es mejor, está muy claro y evidente que demorar un poco más y de tomarse un tiempo prudente, mayor de 7 minutos, para explorar la mucosa gástrica es lo mejor para que no se nos pase un cáncer gástrico temprano. Por ejemplo, en este video, si no nos tomamos el tiempo suficiente para poder observar de manera adecuada la mucosa e insuflar de manera prudente la mucosa, se nos pasaría esta lesión que es bastante pequeña y que se encuentra dentro de los pliegues. En conclusión, tomar más tiempo para la evaluación de un estómago, en este caso endoscópicamente, es mucho mejor para la detección de cáncer gástrico temprano. Otra recomendación importante de esta guía es hacer una revisión sistemática durante la exploración del estómago, revisando todos los segmentos del estómago y del duodeno por cuadrantes, para que de esta manera no se nos pase las lesiones gástricas tempranas en zonas que tienen puntos ciegos, como por ejemplo pueden ser la cara anterior o posterior del cuerpo gástrico o la curvatura menor inmediata en el cardio. Entonces, si bien los métodos de observación actualmente varían entre las diferentes instituciones y entre los operadores, se conoce que la observación sistemática del estómago previene la ocurrencia de falsos negativos para detección de cáncer gástrico temprano. Existen 5 métodos de imagen endoscópica. La imagen endoscópica convencional, la que se usa actualmente y comúnmente en todos los centros, las imágenes endoscópicas avanzadas, la endoscopía de magnificación, la endoscopía microscópica, la cual utiliza el método confocal, y la endoscopía tomográfica. Debemos recordar que estos 4 últimos métodos, los de imagen endoscópica avanzada, para la detección de cáncer gástrico, todavía no están demostrados como utilidad. No debemos confundir que estos sí están utilizados para un diagnóstico cualitativo del cáncer gástrico cuando se detecta por luz blanca. Sin embargo, para la detección temprana aún no están estandarizados. Entonces, como ustedes pueden apreciar, cuando pasamos al tercer capítulo hablando del diagnóstico cualitativo del cáncer gástrico temprano, sí los métodos endoscópicos de avanzada son recomendados para el diagnóstico. Estos métodos son, por ejemplo, utilizar la cromoendoscopía con método de contraste como el índigo carmín, cuyo objetivo es distinguir entre el cáncer y las lesiones que no son cancerosas. O también se pueden utilizar otros métodos de cromoendoscopía, la virtual, como por ejemplo la magnificación y el NBI, los cuales tienen una exactitud diagnóstica, una sensibilidad y una especificidad bastante alta. Diagnóstico cualitativo para detectar un cáncer temprano se debe, y obviamente con magnificación, se deben encontrar 3 características importantes. La primera, si es que hay una sospecha de la lesión, debemos de buscar si hay una línea demarcatoria. Si esta está ausente, es una lesión que no es cancerosa. Pero sin embargo, si es una lesión que está presente, ahí tiene línea demarcatoria, se debe buscar un patrón microvascular irregular o un patrón de microsuperficie irregular. La presencia de estos nos hablará de un cáncer gástrico temprano. Cuando hablamos de un patrón microvascular, la parte de la anatomía microscópica que se debe observar es la presencia de los capilares subepiteliales y de las vénulas colectoras. Y cuando hablamos de patrón de superficie, se debe identificar el epitelio críptico marginal, la apertura de la cripta y la parte que se encuentra entre las aperturas de la cripta, precisamente. Y tenemos representada con V lo que es el patrón de microvasculatura. Se considera un patrón irregular si esta microvasculatura está tortuosa, ramificada y si son asimétricas. Pero si esta microvasculatura no se visualiza por la presencia de una sustancia opaca blanca que oculta precisamente esta microvasculatura, se llamará un patrón de microvasculatura que es ausente.
Por su parte, para evaluar el patrón de superficie representado con la letra S, si en este caso el epitelio críptico marginal es tortuoso, oval, circular o tiene un aspecto velloso, estamos hablando de un patrón de superficie irregular. Pero si en el caso el epitelio críptico marginal y la sustancia opaca no se pueden ver, en este caso vamos a hablar de un patrón de superficie ausente. En conclusión, si se tiene una lesión sospechosa de neoplasia que presenta en el NBI una línea demarcatoria con patrón microvascular irregular o una línea demarcatoria con patrón de superficie irregular, estamos hablando de un cáncer gástrico temprano. Quiero mostrarles aquí tres ejemplos que son precisamente los representados en la guía. En este primer caso vamos a ver en esta endoscopía una lesión que está en el antro gástrico que muestra una depresión central rojiza, bastante sutil si uno no se pone a explorar bien. Cuando lo exploramos con el NBI y con magnificación en este caso, nos damos cuenta de que esta lesión no tiene una línea demarcatoria. Si utilizamos el algoritmo propuesto por el MESDAGE, sabemos entonces que esta lesión no es un cáncer al no tener la línea demarcatoria. En esta ocasión vamos a ver que en el cuerpo gástrico, en la parte distal, vamos a ver una depresión central rojiza. Obviamente, al ser sospechoso de una lesión neoplásica, vamos a hacerle el NBI y la magnificación. Y vemos que en este caso sí se presenta una línea demarcatoria muy claramente. Sin embargo, si ustedes observan el patrón microvascular y el patrón de superficie, estos son regulares. Por lo tanto, si utilizamos la clasificación MESDAGE, nos daremos cuenta de que una presencia de una línea demarcatoria, pero sin que haya una irregularidad en la microvasculatura y en el patrón de superficie, nos dará como conclusión de que esto no es un cáncer. Último ejemplo, a nivel de la incisura, vamos a ver una ligera lesión deprimida y la cual tiene un aspecto decolorado. Cuando se hace el NBI y la magnificación, aquí nuevamente se nota claramente marcado con las flechas lo que es la línea demarcatoria. Pero si ustedes notan aquí, el patrón de microvasculatura y el patrón de superficie sí son irregulares. Por consiguiente, esta es una lesión neoplásica y este sería un cáncer gástrico temprano. Ahora pasamos a la cuarta parte de esta guía, que es el diagnóstico para decidir la estrategia terapéutica. Entonces, aquí, en la evaluación endoscópica, se utilizan cuatro criterios importantes para decidir si la terapia endoscópica es la requerida en este caso. El tipo histológico, el tamaño de la lesión, la invasión profunda y si hay presencia o no de úlcera. ¿Quién no ha escuchado hablar de los criterios expandidos de Gotola? Primero, que para definir la estrategia terapéutica se debe considerar si este cáncer es un cáncer diferenciado o es indiferenciado. El tamaño, si es menor o mayor de 20 milímetros, o si hay presencia o no de una úlcera. Esta tabla, que es sacada del estudio de Takizawa del 2013, nos dice que las indicaciones absolutas para hacer una disección submucosa endoscópica o un manejo endoscópico del cáncer gástrico temprano son precisamente aquellos cánceres que son diferenciados, menores de 20 milímetros, o aquellos mayores de 20 milímetros diferenciados, pero que no tengan úlcera. En el caso de que esta lesión diferenciada tenga una úlcera, pero sea menor de 30 milímetros, pueden ingresar dentro de los criterios expandidos y puede ser sometida a un tratamiento endoscópico. Como ustedes pueden apreciar, en la parte inferior se ve que los carcinomas que no son diferenciados o que son indiferenciados no tienen ninguna indicación endoscópica en este caso. Sin embargo, hay un estudio nuevo de Takizawa publicado en Gastrointestinal Endoscopy en el 2019, en el cual se menciona que los pacientes que tienen un cáncer indiferenciado menor de 20 milímetros y que no tengan una úlcera en este caso, pueden ser sometidos a una disección submucosa endoscópica ya que tienen buenos resultados. Los expertos han estudiado formas de diferenciar precisamente entre lo que es un cáncer diferenciado y un cáncer indiferenciado dentro del punto de vista endoscópico. Los cánceres diferenciados tienen línea demarcatoria, por ejemplo, con un patrón microvascular irregular o un fino patrón de red. Sin embargo, los indiferenciados tienen capilares subepiteliales reducidos o ausentes, con un patrón irregular en sacacorchos o la ausencia del patrón en superficie. Sin embargo, estos son solamente estudios pequeños y no siempre son concluyentes, por lo cual en la guía recomienda que en este caso, para diferenciar entre un cáncer indiferenciado y uno diferenciado, se debe realizar todavía biopsias, las cuales deben ser dirigidas precisamente a la parte afectada, no sin necesidad de que sea un muestreo de toda la lesión. Muchos se preguntan si la ecoendoscopía es útil para definir la extensión o la profundidad de la lesión en un cáncer gástrico temprano. Sin embargo, vamos a llegar aquí a la conclusión de que simplemente la evaluación endoscópica
Con NBI es suficiente para poder hacer la detección de profundidad de la lesión y es superior a la ecoendoscopía. Es así que la luz blanca debe ser la más importante para evaluar tanto lo que son las úlceras como son las cicatrices precisamente de estas. Aquí, por ejemplo, tenemos una evaluación muy, muy bonita de un paciente que tiene el signo de no extensión. Cuando se hace una insuflación máxima de la luz del estómago, vemos que esta lesión tiene un aspecto trapezoide. Obviamente, esto nos va a detectar de que este paciente tiene una invasión submucosa. La quinta parte de la guía nos habla de estratificación de riesgo postendoscopía. Cuando encontramos algunas lesiones que son consideradas como factores de riesgo para cáncer de estómago. Algunas características endoscópicas ya son harto conocidas de que son un riesgo para tener un cáncer gástrico posterior, como son la atrofia gástrica o la presencia de metaplasia intestinal. Sin embargo, hay otras dos lesiones que no muchas veces le damos importancia, como son la presencia de gastritis nodular o la presencia de xantomas. Esta guía nos menciona que tanto la gastritis nodular como los xantomas tienen un riesgo incrementado de cáncer de estómago, con los ORs que se muestran ahí en la diapositiva. Además, otra característica importante es que la presencia de los pliegues engrosados, ya sea por vía endoscópica o por vía radiológica, también nos puede dar un factor de riesgo para cáncer de estómago. Entonces, de hoy en adelante creo que hay que tener un poco de cuidado precisamente con estas características cuando las veamos en una evaluación endoscópica. Para la evaluación endoscópica de la atrofia gástrica se usa la clasificación de Kikuchi-Takemoto, la cual observamos que mientras más proximal se hace la atrofia desde el antro hacia la parte corporofúndica, es más el riesgo de cáncer de estómago. Se ocupa los sectores C1 y C2, hablaremos de una atrofia leve, se ocupa los sectores C3 y O1, hablaremos de una atrofia moderada, y se ocupa los sectores O2 y O3 de una atrofia severa. Finalmente, la última parte de la guía nos habla acerca del seguimiento del cáncer gástrico temprano. En pacientes que tienen un alto riesgo de cáncer gástrico, estamos hablando que la evaluación endoscópica debería ser de 1 a 3 años. Si este paciente ya tuvo un cáncer gástrico resecado, lo que recomienda la guía es una evaluación anual, ya que la presencia del cáncer metacrónico tiene un riesgo acumulativo de aproximadamente 6% a los 3 años. Por consiguiente, esto también se ha recomendado que sea por largo tiempo, ya que el riesgo acumulativo, por ejemplo, de 5 años sigue siendo el mismo para cáncer metacrónico. Entonces, los seguimientos deben ser constantes en este tipo de pacientes. Bueno, este es el resumen de la guía japonesa de diagnóstico endoscópico de cáncer gástrico temprano. Gracias por vuestra atención.